Miembros de la Casa Real, el Gobierno de España y las comunidades de Castilla y León y Madrid protagonizaron este miércoles en el puerto de Cotos una escena que simboliza el descoloque generalizado que padece esta pobre España en crisis y corrupta que nos está tocando vivir. Fue con motivo de la visita de los príncipes de Asturias a la Sierra de Guadarrama, tras ser declarada Parque Nacional. En una primera foto de familia, la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, se plantó de hoz y coz delante del príncipe Felipe, con dos tacones. A su lado, su gran enemigo, el ministro Cañete, con quien mantiene un agrio contencioso a cuenta de las ayudas al campo. En la segunda foto de familia, con las imponentes cumbres de Guadarrama de fondo, como quiera que Cañete se hacía el remolón, un gráfico le pidió expresamente que se colocara en la foto. Señor Arias Cañete, por favor, ¿se coloca? Terminado el acto, el presidente de la Junta de Castilla y León, que había estado acompañado por su homólogo madrileño Ignacio González, hizo unas declaraciones a los medios en las que habló de Bárcenas y pidió al Gobierno central inversiones para gestionar el recién nacido Parque Nacional. Retratados quedan.